¿qué tal amigos de tu banda? El día de hoy les traemos a una agrupación que ustedes estaban pidiendo. Ellos son... ¡La refrescante banda! ¡Aljibe! Hombre, muchísimas gracias, oigan, por conceder la entrevista para la gente de tu banda. A ver, preséntense primero por acá. Bueno, yo soy Norberto, trombonista de banda Aljibe. Yo soy Humberto Torres, toco las tarolas. Yo soy Héctor Montelongo, soy vocalista de la refrescante banda Aljibe. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Miranda, toco la tambora. Saludos. Bueno, pues ellos son de la refrescante banda Aljibe y están aquí en la Ciudad de México promocionando su nuevo disco y nuevo sencillo. A ver, platícanos un poquito. Así es, fíjate que estamos dándole guerrita con ese tema que se llama ¿Para qué te vas? Es de un buen amigo de allá de Mazatlán que se llama Alain, que nos hizo el favor de confiar en nosotros y afortunadamente le estamos respondiendo y gracias a la gente que está apoyando mucho este tema. Se llama ¿Para qué te vas? Les repito, ese tema es yo creo que abarca muchísimo público, ¿sabes? Porque lo podemos ver de diferentes maneras. Habla de que de repente nosotros como músicos, como medios, ustedes, otros como oficinistas, no sé, invertimos mucho tiempo en nuestro trabajo y descuidamos de cierta manera la vida personal, la vida familiar. Okay. Entonces, en el caso de la canción, del video, habla de la vida del músico, que vivimos mucho tiempo fuera de casa, vamos meses de no estar en familia, pues de repente la pareja, que en este caso era mi esposa en el video, se desespera y dice, pues no, ¿cuál es el tiempo que me estás dando, no? Sabes que tú tu vida, tú yo la mía y me voy, ¿no? Entonces, antes de que decida irse, le llego con la sorpresa de que le compré una casa. ¡Qué bolas! Para que vean que sí deja esto de la banda. Hasta casa regala. Recompensándole pues todo el tiempo perdido, bueno, el tiempo mal dado para ella, ¿no? Lo compensó el personaje comprándole una casa y diciéndole, pues sabes, vale la pena todo este sacrificio y pues aquí ya tienes tu casa, porque vivíamos en una casita chiquita. Bueno, pues ya nos estás platicando un poquito de cómo viene el video. Sí, así es. Pero pues para la gente que no la ha visto, cuéntale para que se le antoje verlo. Bueno, ya el video ya lo pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube también. Por ahí ya lo van a poder ver también en su canal favorito de videos también. La canción ya la pueden pedir y pues sí, como comenta aquí Montelongo, pues ya el video estuvo bueno, la producción, todo eso. ¿Dónde se grabó? Y bueno, se grabaron, las locaciones fueron aquí en el Distrito Federal, aquí en el DF, bueno, la Ciudad de México ya. Y aquí se grabó, aquí fueron las locaciones y estuvo muy padre, está muy bonito, véanlo. La verdad sí se lo recomiendo porque, como dice aquí Héctor, de cualquier manera, de cualquier aspecto les va a llegar, así sea, no sé, de como dice, cualquier oficio que tengas sí te va a llegar, porque ves que ahora estamos muy acostumbrados a estar más en el trabajo, y ya a veces dejamos a un lado a la familia, a los hijos, a los papás, no sé, todo, y sí, y digo, como que sí les va a llegar, está muy padre, véanlo, se los encargamos, y les aseguramos que no se van a arrepentir de verlo. Bueno, pues también me gustaría, yo hice mi tarea y ya conozco un poco de su trayectoria, de ustedes, sé que han acompañado a varios artistas reconocidos, pero hay gente que no los ubica todavía, entonces platícale un poquito cómo nace Banda Aljibe. Banda Aljibe nace aproximadamente 8 años, en el año 2008 para ser precisos, como el 30 de abril más o menos del 2008. Nace pues como todo el mundo, yo creo que con la cosquillita de decir, como nace en un pueblo que se llama Guadalupe Nopala, un pueblo donde llevas 4 o 5 años y ya estás tocando un instrumento, es una tierra de músicos, entonces dijeron, vamos a hacer una banda. ¿Por qué una banda? Porque ahí todos tocan por lo regular música clásica. Entonces dijeron, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Y se empezó a dar la banda, gustó a la gente desde el principio, 2-3 meses, y ya la banda, la banda Aljibe, la banda Aljibe, tráetela, y para allá y para acá. Entonces de esa manera fue creciendo la banda y los directivos fueron tomando como esto, como ya más en serio, diciendo, creo que la gente sí le gustó, creo que ahora sí vamos a hacerlo de lleno. Uh-huh. Y de esa manera fue como inicia, como dice la cosquillita de decir, vamos a aventarle todo el la carne al asador. La carne al asador, exactamente. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? ¿Qué géneros vienen? Pues el disco viene muy variado, viene desde románticas, para bailar, de despecho, todo para pistear, trae de todo. ¿Pero de cuáles pegan más? Híjole, pues yo creo que las románticas, ¿no? La romántica, está enamorada el compadre. Otros dirían que las de desamor, ¿no? Yo creo que cada quien va a hablar como le fue en la feria, ¿no? Exactamente. ¿Tú
tienes toda la razón, no, compadre. A mí, me gustan mucho las románticas. Me gusta todo el disco porque, como dice Beto, viene muy variado. Yo creo que abarcamos mucho público. Viene para bailar, para cantar, para dedicar. Tenemos de todo en este disco, así es de que más de alguna canción les va a gustar y van a tener que escuchar todo el disco. Les prometo que si escuchan una, van a escuchar todo el disco. Bueno, pues están aquí promocionando este disco, pero yo me metí a sus redes sociales también y vi que están promocionando otro video. A ver, cuéntenme, ¿qué está pasando aquí, señor? Fíjate, Bere, perdón, Gracielita preciosa, perdón por todo. Esto del el tema oficial que se está promocionando es ¿Para qué te vas? Pero a petición de la gente, a petición de las personas que nos siguen por redes sociales, a todo el público, supieron de este tema que se llama La Sonza. Es un tema musical, no tiene letra, es un son. Exacto. Pachanguero, y nos dijeron, ¿no? Ajá, es pachanguero, es de fiesta, es para que te pongas a zapatearle. Y a petición de ellos nos dijeron, oigan, ¿y por qué no le hacen un video? Queremos también ver video de ese. Y pensamos que no era mala idea. Y dijimos, sí, es cierto. Y aparte, pues, al público lo que pida, ¿no? Exactamente. Decidimos crearle una historia y se nos ocurrió algo chusco, algo que sí pasa realmente cuando uno anda en la fiesta, ya con 2-3 copitas, todo el mundo está bien bonito, bien guapa, bien guapo y pues... Ahí salieron todos ustedes sufriendo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, nos costó mucho trabajo entrar en personaje. Sí, se notó. Terriblemente sufrimos. Bueno, y para acá, para el que está más callado, ¿verdad? También hay que tirar. Tú vas a ser el que vas a quemar a tus compañeros. Sí. Vas a ser el rajón. No, platica de la gente cómo es la convivencia entre ustedes, pero fuera de los escenarios. No arriba, porque arriba pues todos vemos lo mismo, pero... Muy bonito. Detrás, sí, a ver, la verdad. Bueno. Pues mire, la convivencia con todos los compañeros es como todo, ¿no? A veces tenemos nuestras altas y bajas, pero afortunadamente siempre nos hemos podido llevar de lo mejor posible. Con todos. Aunque me echen ojos, ¿no? A ver, ¿y quién es el que...? Sí, ¿quién es? ¿Para qué te echen ojos, en serio? ¿Quién es el que cuesta más despertarlo ya en la madrugada que van a tocar? Creo que no vino. Se quedó dormido. El que no, justamente el que no está aquí, dice, sin miedo, no te van a correr. No llegó. Fíjate, la verdad, Graciela, que como dice Sergio, hay de todo. Fíjate que de repente tenemos, a veces hasta 24 horas nos vemos del día. Y sí, ya te volteó a abrir. Hasta digo, se enamoran uno de otro. Otra vez tú, no manches, ya, ¿no? Bueno, o a veces, entonces, como dices, hasta ya te veo bonito, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, entonces más fácil. Compártelo a la gente. Un momento chusco que les haya pasado así en alguno de sus eventos. Yo sé que hay más de uno. Pues sí, hay muchísimos. Fíjate, chuscos con el público. Entre nosotros hay muchísimos que no acabaría, la verdad. Con el público, fíjate que de repente, de mis primeros eventos con la banda, andábamos trabajando ahí en un lugar aquí en el centro de la Ciudad de México. Y pues se trata de una canción movida y que dijimos, vénganse las muchachas que quieran bailar. Se suben, escojan a su bailador, cada quien escogió su bailador. Y empezamos con el bailale que las... Entonces, ¿te voy a usar de modelo? Perfecto. Yo lo hago por ustedes, ¿acuerdan? Yo, hagan de cuenta que yo soy la fan, ¿eh? Yo soy la del público. Y empieza y se empieza a bajar. Y de repente como que tenía hambre y me pego el mordidón allá donde te platiqué. No, pues ahí sí va. Hasta caníbales se vuelven las fans, oiga. Ahí de repente sí dije, me sacó de onda, pero ya después me dio risa, dije, pues. Pues dijo, ahora sóbame porque pues también duele. Ahora me sobas, no, sí me dolió, Perfecto, bueno, muchachos, pues muchísimas gracias. Antes de finalizar esta entrevista, recomienda a la gente el tema de promoción para que lo soliciten en nuestra programación. Bueno, pues ahí se los encargamos. El tema se llama ¿Para qué te vas? Y también pidan La Sonza. Bueno, búsquenla, vean el video también. Nos estamos echando competencia nosotros solos, no dejamos que nadie más nos haga competencia. Eso, de eso se trata. Las redes sociales y página oficial para que la gente esté pendiente. Claro que sí, las redes sociales son, en Facebook nos puedes encontrar como La Refrescante Banda Aljibe Oficial, o también lo puedes encontrar como @BandaAljibeMX, Instagram y Twitter también como @BandaAljibeMX, y la página oficial de la banda es www.rbaljibe.com. Perfecto, bueno, muchachos, les agradezco mucho el tiempo para la gente de tu banda. Ya lo saben que pueden apoyar la música de La Refrescante Banda Aljibe y ellos son... ¡La Refrescante Banda Aljibe! ¡Eso sí! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Nadie más! ¿Para qué te vas? Si te dolerá olvidar.